Bueno, nos dirigimos en estos momentos hacia la calle Florida y conversamos acá con un amigo taxista que nos está haciendo la carrera respectiva para hacer algunas compritas. Amigo, ¿su nombre? Mi nombre es Paul. Paul. Paul, ¿la expectativa del partido de hoy día entre Argentina y Ecuador? De Argentina y Ecuador va a ser un partido muy duro, porque Ecuador viene muy bien, y Argentina viene bien, pero muy aburguesado. O sea, van a jugar con eso, Ecuador va a aprovechar sus oportunidades y le va a costar mucho a Argentina sacar puntos. Y el tema de Messi, Argentina campeona del mundo. Eso no se quita, no se borra. O sea, ya es campeón del mundo. Ahora hay que revalidar eso y va a costar. Usted nos hablaba de fútbol también. ¿Qué conoce de Ecuador? De Ecuador conozco que progresó mucho. Recién acabo de llevar a un amigo ecuatoriano y lo traje para acá. Ya. Y anteriormente llevé una familia ecuatoriana que estaba paseando y le dije lo mismo, Ecuador mejoró muchísimo. Yo cuando era chico, Ecuador y Venezuela eran las lágrimas de Sudamérica. El fútbol, sí. Y hoy en día Ecuador está a la altura de un Colombia, de un Uruguay y a veces molesta a un Brasil-Argentina. O sea que ha mejorado muchísimo. ¿Cómo está Argentina a nivel político, a nivel social, a nivel económico? ¿Cómo la analiza usted viviendo acá o siendo acá? Partido. O sea, partido. La gente ya no sabe qué votar, ya no sabe qué decir, pero quiere mejorar. Por eso la votación última mostraron tres fuerzas grandes igualitadas. ¿Y qué opina de Milei? Milei es un loco lindo, como yo digo. O sea, puede hacer cosas buenas, si gana, hay que dejarlo hacer. ¿Por qué se cayó tan bajo en Argentina en los últimos años a nivel político, social? Por la mucha pobreza. Corrupción. Eso es corrupción. Gente que estuvo en el poder desde Menem hasta ahora y prefirió llenarse los bolsillos sin cuidar a la gente. Tienen que ir presos, pero bueno. Manden un saludo a toda la gente de Ecuador. Ecuador, los quiero mucho, yo soy músico y algún día si voy, vamos a tocar ahí. Músico, a ver, ¿qué instrumento toca? Toco el bajo, soy cantante y algún día si vamos para allá, me hago un showcito. ¿Qué clase de música? Rock, rock pop. Ah, qué bueno. Bueno, muchas gracias de verdad por éxitos y mucha salud. Gracias.